Zeus es el dios supremo de la mitología griega. Desde la cima de su trono en el Monte Olimpo, reina supremo sobre el universo. El dios es el hijo de los titanes Cronos y Rea. Su padre era el dios que gobernaba el mundo antes que Zeus naciera. Una profecía decía que uno de los hijos de Cronos sería más poderoso que su padre y lo destronaría. Para evitar tal destino, Cronos devoró a sus hijos tan pronto como nacieron. Pero Zeus se las arregló para escapar de tal destino. Su madre engañó a Cronos haciendo que el titán se tragara una piedra en lugar del bebé. Zeus fue criado oculto y amamantado por la cabra Almatea. De adulto, desafió a su padre y liberó a sus hermanos que estaban presos en el estómago de Cronos. Una gran guerra estalló entre dioses y titanes. Este conflicto se conoció como la Titanomaquia. Fue durante este enfrentamiento que Zeus fue dotado por el cíclope con sus poderosos rayos, que se convertirían en uno de sus símbolos. Después de la victoria sobre los titanes, Zeus compartió el poder con sus hermanos. Poseidón reinará sobre los mares. Hades será el gobernante del inframundo. Y Zeus reinará sobre los cielos y la tierra. Pero antes de consolidar su poder, tuvo que enfrentar y derrotar a los gigantes en lo que se conocería como la Gigantomaquia. Zeus aún tendría un último gran desafío: enfrentar al poderoso monstruo Tifón. El dios fue derrotado en el primer combate, pero se vengó y logró derrotar y encarcelar a Tifón bajo el monte Etina. Como señor del universo, Zeus trabajó para establecer el orden y la justicia en el mundo. Se le asoció con el deber de la hospitalidad. Los buenos anfitriones dejaron a Zeus muy satisfecho y pudo ser favorecido. Pero aquellos que no respetaron ese deber podrían ser seriamente castigados por Zeus. El dios poseía varios poderes como el control de las lluvias y tormentas. A través de sus rayos y truenos, demostró lo poderoso que era. Zeus también fue capaz de decidir el curso de una batalla. Aquel que fuera favorecido por el dios seguramente saldría victorioso. Por eso, está representado con Nike, la diosa de la victoria, en su mano. El soberano del universo tenía como esposa a la diosa Hera. Con su reina tuvo hijos importantes, como Hefesto, el dios de la forja, y Marte, el dios de la guerra. Pero Zeus tenía varios otros amores además de Hera. El dios se enamoró de varias otras diosas, ninfas y bellas mortales. Y así tuvo una vasta y gloriosa descendencia. Con la diosa Leto tenía a los dioses olímpicos Apolo y Artemisa. Con la mortal Semele tenía a Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Zeus también fue el padre de semidioses famosos como Hércules y Perseo. Pero de todos sus hijos, Atenea, la diosa de la sabiduría que nació de la cabeza de Zeus, era su favorita. Su esposa era muy celosa, y para escapar de su mirada vigilante, Zeus tomó las más diversas formas. Ya se había convertido en un toro para comprometerse con la hermosa Europa, en un cisne para seducir a Leda, y en un cuco para conquistar a Hera. En una ocasión,
los dioses del Olimpo se rebelaron contra Zeus e incluso lo encarcelaron. Pero gracias a la ayuda de Briareo, el gigantesco Hecatónquiro logró liberarse y finalizar la rebelión. El dios era adorado en todo el mundo griego, y uno de los principales templos construidos en su honor estaba en Olimpia. En su interior había una enorme estatua del dios tallada por Fidias, el escultor más renombrado de la antigua Grecia. Su trabajo se convirtió en una de las siete maravillas del mundo. Los Juegos Olímpicos que se celebraban en la ciudad de Olimpia eran una gran celebración en honor a Zeus. En las artes, el dios es representado con un hombre maduro, fuerte y majestuoso, que lleva una corona de hojas de roble y está acompañado por un águila, que es el animal dedicado al dios. En Roma, el dios es conocido como Júpiter, y allí también fue ampliamente adorado. Su templo principal estaba en el Monte Capitolio, el más poderoso de todos los dioses olímpicos. Tuvo su culto extendido por toda Europa gracias a los logros de las legiones romanas. Los pueblos conquistados a veces asimilaban el culto al dios en un sincretismo con las deidades nativas. El culto de los dioses olímpicos puede haber decaído, pero los diversos mitos protagonizados por Zeus continúan deleitando a la gente de todas las edades.